empezó a soñar lo que él soñaba. Y lo más rico lo que lo hace es el encuentro con el hermano. Hoy me doy cuenta que está tomando una gran dimensión. También fue la expresión, a lo mejor, de su propia existencia, de su propia experiencia. Atesora lo más valioso que tenía. Él no podía llegar con un vehículo, llegaba a caballo, y sino a pie. La mejor prueba de la solidaridad, de la fraternidad. Te está abriendo los caminos, te está abriendo el panorama para que a vos te vaya todo bien. Y la vida es el pasado, el presente y también los sueños, las esperanzas, ¿no? Es un legado muy importante que nos dio a todos los formoseños.